La receta de hoy va a ser bacalao en salsa de espárragos. Para ello vamos a necesitar un filete, un lomo, un trozo de bacalao por persona ya desalado, si estuviera desalado y si no se fuera fresco, en este caso es fresco. Un manojo de espárragos que le hemos retirado la parte más dura de la que crece teóricamente con la tierra. Un puerro, unos dientes de ajo, una cebolla, 50 mililitros de vino. Para este filete, o sea, más o menos calcular que sería medio vaso de vino por filete o por persona, aceite de oliva, sal y pimienta negra. Con todo ello vamos a pasar a preparar nuestra rica, rápida y sencilla Lo que hemos receta. hecho ha sido cortar la parte más dura, que es la blanca, y el resto lo que vamos a hacer ahora es, con el manojo entero, cocerlo en agua durante 15 minutos, con agua con sal. En una cazuela Ponemos agua, como os he comentado. Y un poquito de sal, tampoco pasarnos en exceso porque no es necesario. Y cuando empiece a hervir, pondremos los espárragos que les habremos lavado igualmente antes. Yo siempre me gusta cuando lavarlos empieza a un hervir poquito el agua, antes. hemos añadido los espárragos y les vamos a dejar que empiece a cocer durante 15 minutos. Mientras cuecen nuestros espárragos, hemos pelado y limpiado el puerro y la cebolla, y lo que vamos a hacer ahora es picarlo, torcerlo finamente para sofreírlo. Los dientes de ajo los reservaremos para el final porque es para la decoración final, pero esto lo vamos a picar. También se podría añadir, si queréis, una patatita, si queréis, para que quede más espesito, pero a mí me parece que la salsa luego queda demasiado gruesa, entonces yo creo que con la cebolla y el puerro queda más que de sobra. Cuando han pasado los 15 minutos, lo que vamos a hacer es coger los espárragos, les escurrimos bien y les ponemos sobre agua helada para cortar la cocción y que sobre todo no perdamos el verdorcillo de los mismos, porque si no se nos pondrían un poquito pardos. Ahora, en un cazo con un chorrito de aceite de oliva, pondremos a pochar nuestra cebolla picada y nuestro puerro. No os preocupéis si os parece mucha cantidad, porque luego con los espárragos lo único que tenemos que hacer es, como os dais cuenta, tenemos una cremita de espárragos. O sea, lo que nos sobre nos sirve como cremita de espárragos. No tenemos que preocuparnos para nada de qué vamos a hacer con el resto de la salsa. Lo dicho, un poco de sal. Para ayudar a que poche, y le daremos unas vueltas y bajaremos un poquito el fuego para que no se nos queme enseguida y sí que se nos poche con el tiempo debido. Mientras se nos va pochando la cebolla y el puerro, lo que vamos a hacer es, de los espárragos que ya los tenemos fríos, reservar las puntas para la presentación final. Y los tallos les añadiremos a nuestra salsa. Estos tallitos de aquí les añadiremos ahora para triturar junto con la cebolla y el puerrito que te estamos Cuando ya pochando. tengamos O tengamos ya nuestra cebolla y nuestro puerro así semi-transparente, añadiremos los tallitos troceados de los espárragos que os he dicho anteriormente, que teníamos cocidos. Las puntas no, que las tenemos reservadas. Daremos unas vueltecillas para que coja un poquito de grasilla, también los espárragos. Añadiremos un poquito de pimienta. Revolvemos bien. Subiremos un poquito el fuego y verteremos nuestros 50 mililitros de vino. Dejamos que coja un poquito de calor. Y ahora ya, cuando lo tengamos un poco evaporado el alcohol, cubriremos con caldo de los propios espárragos que hemos cocido
anteriormente y que os he dicho que reservábamos, y un poquito de agua. Pero solo lo que es cubrir, porque queremos que quede una salsa, no que nos quede un caldo. Entonces, no hace falta ni escurrir ni nada, porque como obviamente lo vamos a pasar por la turmis, los restos de espárrago que puedan quedar en el agüilla anterior también van a pasar por la turmis. Vertemos unos 40 mililitros de agua y el caldo que os he comentado anteriormente de los espárragos, que como veis ya tiene un cierto colorcillo verdoso. Si veis que hay algún resto flotando, pues lo podéis hasta coger si queréis. Echamos un par de cacitos, más que suficiente, y seguimos reservando por si luego al pasarlo por la batidora vemos que queda muy espesa la salsa, pues siempre la podemos clarear un poquito más. Y si no, pues lo podemos reservar luego para cualquier otro plato, o para hasta si lo mezclamos con agua, para el abono de nuestras plantas cuando esté frío. Siempre hay que aprovechar todo. Vamos a dejar que cueza aquí otros 10 minutitos, más o menos, 10-15 minutos, y lo pasaremos por la turmis. Pasados los 10 minutos, apagamos el fuego y retiramos la cazuela del mismo y pondremos una sartén para ir preparando nuestro bacalao. Un pequeño chorrito de aceite. Para que entre otras cosas se nos haga y no se nos pegue nuestro bacalao. Dejamos que se caliente bien y pondremos nuestro bacalao con el lado de la piel hacia arriba. Cuando esté caliente, pero sin quemarse, obviamente, porque queremos además confitar el bacalao, pondremos nuestro bacalao y dejaremos que se confite a fuego medio bajo para que vaya soltando su gelatina, y haremos movimientos en giratorios para que vaya soltando. Si veis que se os ha pegado en algún momento el bacalao, no intentéis levantarlo ni nada, porque lo arrancaréis con una pequeña espátula. Lo podéis mover para que poco a poco vaya soltando su caldito. Ya os he dicho, fuego muy muy bajo. Si fuera de salado, no lo giraría, porque ya estaría prácticamente cocinado y solo era calentarlo y soltar su gelatina. Como en este caso es fresco, sí que le he dado la vuelta para que salga también por el lado de la piel y también suelte su gelatina. Reservamos al calor el bacalao. La gelatina que soltó la pusimos en la cazuela con el puerro, la cebolla y los tallos de espárrago, y en la sartén vamos a poner ahora. Nuestras puntas de espárrago, para que se hagan un poquito, y tres dientes de ajo que hemos pelado y laminado. Dejamos que se tosten un poquito y ya prácticamente para presentar el plato. Aquí solo es que se tueste un poco el aceite y los dientes de ajo, tampoco nada más, y que las puntas de espárrago cojan esa cosilla del aceite y del bacalao, para que no estén tan insípidos con respecto a la cocción. Simplemente lo vamos a dejar ahí 2 minutos hasta que empiece a tostar un poco los dientes de ajo, que no queremos que tampoco pase eso, porque si no se nos van a amargar, sino simplemente poco a poco, y montamos plato. Antes, obviamente, tenemos que batir nuestra salsa de que hay en la cazuela con la cebolla, el puerrito y todo eso. Y voilà, nuestro bacalao con salsa de espárragos terminado. Como veis, rápido, sencillo, delicioso y además muy muy económico. Podemos impresionar a cualquiera con un plato tan magnífico.